Ramadán es el mes de adoración y trabajo. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo mensajero, quien dijo en un noble hadith: quien ayuna en el mes de Ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Una de las gracias que Allah otorgó a sus siervos son las temporadas del bien, en que son consecutivos los favores, se descienden la misericordia y se engrandecen y duplican las recompensas. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam: vuestro Señor, alabado sea, os otorga favores en los días de la vida mundana. Traten de obtenerlos, pues si uno los obtiene, nunca será desdichado. Una de las temporadas más benditas y favoritas es el mes bendito del Ramadán. Es la cumbre de los meses y el más grande de ellos. Sus días son los mejores días y sus noches son las más claras y puras. El profeta sallallahu alayhi wa sallam se alegraba por la venida del Ramadán. Daba las albricias a sus compañeros, que Allah esté complacido de ellos, de esta divina gracia. Relató Abu Huraira, que Allah esté complacido de él, que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: os viene el mes bendito de Ramadán, en que Allah os prescribió el ayuno. En este mes se abren las puertas del cielo, se cierran las puertas del infierno y se encadenan los demonios. En él hay una noche divina que es mejor de mil meses, pues quien se priva del bien en ella será un verdadero privado. Los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam rogaban a Allah, alabado sea, que les haga conseguir el mes de Ramadán y que les ayude a hacer el bien en él. Dijo Ibn Rajab, que Allah se aviare de él: muchos devotos, que Allah se aviare de ellos, rogaban a Allah durante seis meses que les haga conseguir el mes de Ramadán, y le rogaban seis meses más que acepte su ayuno y sus buenas obras que hicieron en él. También Yahya ibn Abi Kathir dijo: los devotos decían: oh mi Señor, entrégame al mes de Ramadán y entrégalo a mí y recíbelo de mí con acepción. Relató Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido de ambos, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam subía el púlpito. Cuando subió el primer escalón, dijo: amén. Cuando subió el segundo, dijo: amén. Y cuando subió el tercero, dijo: amén. Dijeron: oh mensajero de Allah, os hemos oído decir amén tres veces. Respondió el mensajero sallallahu alayhi wa sallam: cuando subí el primer escalón, vino el arcángel Jibril, la basía con él, y me dijo: es desdichado el siervo que consigue el mes de Ramadán y terminó sin que le perdonen los pecados. Y por eso dije amén. Preparándonos a recibir este noble huésped dentro de pocos días, tenemos que emular al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y a sus nobles compañeros, y seguir sus pasos en sus adoraciones y buenas obras en este mes bendito. Un musulmán debe tener la buena intención y renovarla, pues con la intención se distinguen los siervos ante Allah, alabado sea, porque es el secreto de la aceptación de las buenas obras. Dijo el mensajero de Allah: las obras son según las intenciones, y cada persona será recompensada según su intención. Así pues, quien haya emigrado por algún beneficio mundanal o por casarse con una mujer, su emigración será para lo que él quiso.
Abu Huraira también dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah dice, toda obra del hombre es para él, excepto el ayuno, que es para mí, y yo mismo lo recompensaré. El ayuno es una protección del fuego. El ayunante debe, pues, abandonar toda relación y todo mal comportamiento. Y si alguien lo agrede o lo insulta, debe decir, yo estoy ayunando dos veces, y por aquel en cuyas manos está mi vida, el olor que proviene de la boca del ayunante es mejor para Allah que el perfume del almizcle. También en el mes de Ramadán, el musulmán debe aumentar las buenas obras, seguir lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó e hizo, como el hecho de romper directamente y sin tardarse el ayuno y retrasar el suhur. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, mi nación está bien siempre que rompan directamente el ayuno y retrasen el suhur. Y dijo también, tomen el suhur, pues en ello hay mucha bendición. Así que no deben derrochar la comida y la bebida. Dijo Allah, alabado sea, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Comen y viven, pero no derrochéis, porque Allah no ama a los derrochadores. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el hijo de Adán no llena ningún cuenco peor que el estómago. Es suficiente para el hijo de Adán comer algunos bocadillos para mantenerse vivo. Si debe hacer eso, llenar el estómago, entonces que llene una tercera parte con comida, una tercera parte con bebida y una tercera parte con aire. Qué bueno es cuando los ricos sienten la necesidad de los pobres en este mes bendito. Ramadán es el mes de generosidad y donación, en que se encarna el sentido de misericordia, piedad y clemencia hacia los huérfanos. Las virtudes, los pobres y mezquinos, con todas las formas de colaboración, lo que les alegra, siguiendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, en todas sus situaciones, especialmente en el Ramadán. Ibn Abbas relató que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era la persona más generosa y que solía llegar al máximo de su generosidad en el mes de Ramadán. Cuando Jibril lo visitaba, Jibril solía visitarlo todas las noches de Ramadán para enseñarle el Corán. El mensajero, sallallahu alaihi wasallam, era la persona más generosa, aún más generoso que los bondados vientos que traen buenas nuevas. En su voluntad y predisposición hacia el bien, esto no se limita solamente a los gastos, sino es muy amplio, que incluye la piedad, la buena relación, el amor mutuo y el respeto de los derechos y deberes. También los musulmanes deben interesarse por hacer muchas adoraciones, como la lectura del Corán, contemplar sus sentidos y hacer la oración voluntaria de la noche, al Qiyam. Dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quien hace la oración de la noche, al Qiyam, en el mes de Ramadán, por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Y dijo también, quien hace la oración de la noche, al Qiyam, en la noche de Al-Qadr, por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Y deshonró a la incredulidad y a los incrédulos. En la era contemporánea ha sido la victoria del día décimo de Ramadán, el 6 de octubre de 1973, en que Allah dio éxito al pueblo egipcio cuando recuperaron su tierra y honra. Y el lema del soldado egipcio fue Allahu Akbar, Allah es grande. Con el ayuno, la oración nocturna, el noble Corán y la sincera súplica, y por tanto fue la gran victoria. Se expulsaron los generosos en defensa de la religión, la patria, el territorio y la honra. Asimismo, fue una práctica lección para todo quien se atreve a agredir a Egipto. Nos es conveniente
recuperar el espíritu de Ramadán en todos los campos de nuestra vida para conseguir la victoria, fortificar los pilares de derecho y la justicia, proteger el territorio, la honra y la dignidad, para que nuestra nación recupere su posición y dignidad entre las naciones y los pueblos, lo que se alcanza solamente por la unión de la fila y la reconciliación, la reunión por un solo objetivo, con más seriedad, esfuerzo y trabajo, y con ofrecer el bien a toda la gente. Oh, nuestro Señor, bendiga el mes de Sha'ban, háganos alcanzar el Ramadán, acéptalo de nosotros, Señor del Universo.